Hoy, muy importante, mis queridos amigos, la reunión en la OEA, porque allí pudiera intentar aplicarse la Carta Interamericana Democrática a Venezuela. Si hay una mayoría de votos, recordemos que Honduras no va a votar a favor, Nicaragua ya no está en la OEA, Venezuela no está en la OEA, Venezuela pudiera decir que no es aplicable a Venezuela una decisión de un órgano al cual Venezuela no pertenece, realmente Venezuela no pertenece a la OEA, pero hay una situación que pudiera, mis queridos amigos, digamos, adelantar la Organización de Estados Americanos, que todavía yo no puedo especular al respecto. Yo preferiría que sea después de las 3 de la tarde en la transmisión de esta noche, cuando podamos conversar con ustedes a ciencia cierta cuál es la decisión. La Federación Internacional de Derechos Humanos denunció el probable fraude electoral y grave represión en las protestas callejeras tras los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Denunciamos el probable fraude electoral y en participar la falta de actas desglosadas en las elecciones anunciadas por el CNE, indicaron a través de sus redes sociales. Si usted quiere ver su acta, su cómo quedó su mesa de votación, usted puede entrar a resultados con bzla.com y usted allí podrá ver cómo está su mesa. Esta es la página que ha puesto al servicio de los electores la plataforma unitaria. Allí están montados ya el 81.21% de las actas del registro electoral, las actas que recibieron los testigos de la oposición. Evelyn. No sé si comentaste, Juan Carlos, estoy chequeando por aquí algunas informaciones. Por cierto, la recojo del portal de nuestro colega Gerard Torres, que habló el presidente de México, donde él decía, o donde él afirmaba que no hay pruebas de fraude en Venezuela y cuestiona a la OEA. Evelyn, permíteme, le pido a Yasmín que se pegue, el canal se pegó del fiscal general de la República. Pudiera ser importante para la seguridad de María Corina y el mundo lo que esté diciendo el fiscal. Vamos a verlo. ¿Nos podemos pegar, Yasmín? Hazme una seña allí. Hazme una seña, por favor. Yasmín está haciendo el esfuerzo. Vamos a pegarnos en un segundo. Yasmín, bueno, Evelyn, termina la nota que Evelyn Yasmín se está pegando. A ver, listo. ¿Qué dice el fiscal? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que no hay pruebas sobre el supuesto fraude electoral en Venezuela, en el que ganó su tercer mandato Nicolás Maduro, y cuestionó a la Organización de los Estados Americanos por su intervencionismo en el caso. Vamos a esperarnos. Ahí pudimos ver un resumen sumamente compacto de ataques a Buscaracas, heridos de forma violenta, incluso con las voces previamente refiriendo mátalo, persíguelo, mátalo, en algunos lugares del país. La manera como casi también mataron a un funcionario militar, estuvo a punto de ser asesinado y le robaron la moto en varios puntos del país. Ya ustedes vieron la secuencia. Ahora yo quiero mostrar también en este segundo video cómo un delincuente reconoce, esto ocurrió en el estado Yaracuy, que previamente haberle pagado una miseria en dólares cometió los actos vandálicos. Veamos adelante. Mira, ya que mandale la moto a los guardias. Te robé la moto y te robé el chaleco, maldito. Mira lo que vas a hacer con esta mierda, maldito. Saca eso del aire. Eso no se puede transmitir en este horario. Estamos al aire, Yasmín. Es que ese lenguaje, el señor fiscal, que es el garante de la ley, no debería transmitir lenguaje obsceno en este horario, porque este horario es infantil, señor fiscal general de la República. Gracias, Yasmín, por haberme hecho el favor de haber retirado eso, porque nosotros no vamos a contribuir a violentar la ley de contenidos
el fiscal la está violando, pero nosotros no la vamos a violar. Borrell, el canciller de la Unión Europea, dice que la Unión Europea no reconocerá el resultado de Venezuela hasta que sea verificado de manera independiente. Ni siquiera están diciendo que es falso lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. Lo que están diciendo es que no puede ser reconocido un resultado que no haya sido verificado de manera independiente, por los medios independientes, por los testigos, por toda la gente que tiene que hacer esto. Evelyn, adelante. Carlos, que te decía, ¿no? No sé si comentaste acerca de lo que dijo el presidente López Obrador, pero yo voy a cerrar la idea antes de irnos a comerciales. Vamos a esperar, ¿no? Yo creo que se tiene que presentar pruebas, las actas, y pienso que deben tener actas o que se hayan llevado a cabo de manera electrónica. Creo que en el procedimiento hay actas, hay constancias para saber qué sucedió. Respondió así el mandatario una pregunta que le hizo EFE, la agencia EFE, durante su conferencia matutina. Señaló que la canciller Alicia Bárcena no participará, bueno, convocada por la OEA el día de hoy, porque no está de acuerdo con la actitud de la organización. ¿Para qué vamos a reunión así? Eso no es serio, no es responsable, enfatizó así el presidente de México, Manuel López Obrador. Habla de, básicamente lo que podemos recoger es que no hay pruebas de fraude en Venezuela, según, pero... bueno, cuestiona de la OEA, pero que no hay pruebas de que no hay fraude en Venezuela es lo que alega el presidente Manuel López Obrador. Bueno, es que el fraude es del Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral proclamó a alguien sin haber contabilizado las actas, sin haber mostrado las actas. ¿Cómo se hace una proclamación de esas características? Por eso es que la población... siente, por lo menos tiene el sentimiento de que ha sido estafado, y por eso la comunidad internacional lo único que está pidiendo es que se muestre las actas. Vamos a identificar, regresamos en un momento con todos ustedes.